Son público, ¿verdad? ¿Y qué les parece la novela, la telenovela que empezó? ¿Sí? Buenísima la novela o... Sí, comenzó en Taxco. No les vendo trama porque como el programa se ve ya ves en tantas partes y las novelas luego llegan después, me reclaman, dicen, estás vendiendo la trama. Entonces no les digo con qué comienza, pero empezó con ella vestida de novia, ¿verdad? Sí, pero vestida regada, de matar. Oye, ¿y cuándo es la boda de veras? La de... No, ya saben que parece que soy muy sacatona, yo la verdad. Sí, ¿verdad? Todavía le sigo pensando y dudando. Todavía. Pero no, la verdad es que sí, Raúl, yo no sé por qué será tú. ¿Qué? ¿Quién sabe? Pero ya anda, esconde, ven acá, hombre. Además ha adelgazado para verse más guapetón, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acompañándolo un ratito. ¿Y cuándo la vas a acompañar para toda la vida ya? Así lo tengo yo de flaco y bien. La mala vida que le doy. La están haciendo de telenovela, ¿verdad? De que ya me hizo y quién sabe, tal vez. Es bueno, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan de novios ya? Un año ya, casi un año. Vamos muy lejos. ¿Un año? ¿Cómo aguantado, verdad, Raúl? ¿Cómo aguantado? ¿Él o tú? No, la verdad es que sí, él. Yo creo que más tengo. ¿Quién tiene más temperamento de los dos? Más o menos igual. ¿Ahí van? ¿No salen chispas cuando se enojan? No, pero casi no nos enojamos, gracias a Dios. No, entonces no son buena pareja. Casi si de nada se enojan, se da uno. Por eso estamos como estamos. Nos da mucho gusto de verte, de verlos tan felices. Eso. Pues aquí tienen ustedes, de veras es un gusto de tener a Verónica, que en este momento está haciendo su telenovela, y porque está haciendo su telenovela, pues no pueden ustedes desvelarse a gusto realmente como lo hacíamos antes con sus programas donde te echabas unas parrafadas tremendas. No, tengo que salir de joven acá. ¿Tiene que salir de joven? Un poquito más, entonces las arrugas en la noche están gruesas. Nada más que traumada está, ¿cuál es arruga? No, no estoy traumada. Pero mucha ropa, ¿no? ¿Y esa costurera que me la quite? Pero son esas faldas transparentes que se están usando ahora. Dice que me ando operando todo, pues para que chequen que te han operado todo. ¿Verdad? Que sale en la revista de que qué. Ah, bueno, pues eso siempre dicen cosas, ¿no? Pero pues ¿cuál? ¿Qué más quisiera? Pues ahí el que te operó. Muy bien, ¿verdad que sí? Yo, sí, después les paso el nombre y una lana. Hay que mocharse conmigo para todo. Me la llevo para que empiecen las murmuraciones, ¿no? Me parece muy bien. Digan en la revista que le quité la falda a Verónica Castro siempre el domingo. Claro, muchas gracias por todo tu cariño. Te queremos mucho, Verónica.